Y para los que no me conocen, soy Eneida Guadarrama y primero que nada quiero darles una pequeña explicación por qué he estado tan alejada de mi canal y es porque hubo un problemita ahí de horarios para acomodarme aquí en mi familia, así es que tuvimos que buscar los horarios, el momento y creo que ya ahorita ya lo conseguimos, así es que pues ya estaré aquí de regreso. También quiero platicarles que me alejé completamente también de las redes sociales, estuve muy muy poquito ahí activa, pero ahora sí vamos a estar ahí. También van a ver a lo mejor algunos cambios y es porque estoy tratando de grabar ahora sí con la cámara de atrás de mi celular. Yo siempre había grabado con la cámara de enfrente, pero ustedes me estuvieron pidiendo que grabara con la cámara de atrás para hacerle zoom a la hora de los maquillajes. Así es que a lo mejor notan que volteo para arriba, a lo mejor estoy un poquito más nerviosa, pero es porque yo estaba acostumbrada a monitorizarme con el. Ahora sí, por decirlo, con el monitor del celular y ahora no, me estoy monitorizando con un espejo, así es que es un poquito más difícil, pero bueno, chicos, ya aquí estamos y vamos a echarle todas las ganas. Estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, chicos, para este video preparé la reseña de esta paleta que ya hace un tiempo se las había posteado en mis redes sociales, creo que en Facebook y en Instagram, y que les iba a hacer una reseña. Así es que bueno, chicos, aquí estamos y es esta marca que se llama Sanille. Aquí en Juárez es muy difícil conseguirla. Esta la conseguí con una chica que vende maquillaje en Facebook, se llama Aimee. Aimee, creo que así. De todos modos, para las personas que están aquí en Juárez y quisieran conseguirla, les voy a dejar aquí abajito un link directo a su página de Facebook por si quisieran contactarla. A mí esta me costó creo que 150 y es la número uno. No sé si haya más, chicos. Como les repito, aquí en Juárez es muy difícil conseguir esta marca Sanille. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada viene en un empaque así negro, muy bonito. Y como pueden ver, viene la marca aquí impresa al frente que se llama Sanille Cosmetics. En la parte de atrás vienen los ingredientes de la paleta. Y no sé si alcancen a ver aquí en esta esquinita, en este circulito, viene, yo creo que es el número de la paleta que dice que es la número 1 y viene una serie que es CB25. Por si quisieran conseguirla, ahí está. Voy a acercarlo un poquito. Espero que la cámara lo enfoque. Ahí está. Por dentro viene de la siguiente manera. Y viene así en un papelito así de estos de burbuja que va a ayudar a proteger a nuestra paleta a que no le suceda absolutamente nada si la decides llevar a alguna parte. Segundo, es un tamaño muy, muy, muy padre. Como pueden ver, es un tamaño que cabe totalmente en mi mano. La puedo tomar en mi mano sin ningún problema. Ahí está. Viene en color negro, como pueden notar, un color negro mate. En la parte de al frente viene la marca que dice Sanille Cosmetics. Y en la parte de atrás viene lo que venía en la cajita, lo que es el número de la paleta y una serie. También quiero darles a notar que es un plástico no blando. Yo siento que este plástico va a ayudar a proteger bastante bien nuestras paletas. No se siente un plástico corriente, se siente un plástico bastante bueno. La mía trae aquí un detallito, no sé si sea de fábrica o en el transporte se dañó, pero no tiene nada que ver. Las sombras están completamente bien. También quiero hacer notar que esta paleta no trae espejo, ahí está. Así es que tendrías que llevar un espejo por si decides moverla a alguna parte. Y bueno, lo más importante que trae es el producto. Aquí están, chicos. Ahí está. Como pueden notar, es una serie de colores muy neutros. También muy variado porque trae sombras mate, sombras en shimmer, sombras satinaditas. Están muy, muy padres. A mí en lo personal se me hace una selección de colores bastante, bastante buena. Ahí está. Y también en este video le estoy insertando un clip de este maquillaje que traigo, que es hecho con esta paleta, para que ustedes vean cómo trabaja. No nada más quiero que vean la paleta en sí, sino también veo
quiero que vean su funcionamiento y también les voy a estar insertando lo que es los swatches para que vean exactamente, aunque quiero que recuerden que un swatch no tiene nada que ver con el funcionamiento de la paleta, porque a veces un swatch no es igual que el funcionamiento. Pero bueno, chicos, vamos a estar ahorita tocando algunas sombras, porque es la primera vez que toco, nada más toqué las que fui usando para este maquillaje y quiero que sepan que las sombras satinadas están, wow, cremositas perfectas. Ahí está. Espero que la cámara le haga justicia a estos colores tan preciosos que tiene esta paleta. Quiero que noten este, wow, está divino. También voy a hacerle unos pequeños swatches a los mate. Quiero que vean esta pigmentación tan preciosa. Y por último voy a estar agarrando este negro. Vean este negro tan intenso. Tiene un precio muy muy accesible y aunque aquí es difícil, no sé si se pueda conseguir en línea. No. Yo sigo la marca en Instagram y creo que tiene venta a mayoristas, pero no sé si haga envíos de un solo producto. Así es que bueno, mis chicos. Bueno, mis chicos, vamos a estar pasando a hacer los swatches y enseguida voy a dejarles el clip del tutorial. Como saben ustedes, yo no soy muy buena describiendo los colores, pero voy a estar en los swatches más o menos tratando de describirles un poquito lo que yo veo de la pigmentación. Y bueno, chicos, ya ustedes serán los jueces que dirán si la paleta es perfecta para ustedes. Yo, como les digo, para mí es excelente, ya que tiene un tamaño ideal para salir de viaje. A mí, en lo personal, considero que son unos colores bastante usables y que puedes, si la quieres salir de viaje, si la quieres utilizar como única paleta, que sea la única que forme tu kit de maquillaje, se me hace perfecta, ya que tiene una variedad de colores que te pueden ayudar tanto look de noche como look de día. Como ustedes pueden ver, mi look de hoy es un look de noche. Nada más quiero que disculpen el delineado. Como ustedes saben, yo no soy muy buena haciéndome el delineado y creo que el delineado no está totalmente parejo, pero bueno, así es que, como les decía, yo creo que es una paleta bastante versátil, pero ya eso lo evaluarán ustedes. Yo, en mi criterio, se las recomiendo bastante. Es muy económica, contiene muchas, muchas sombras ideales para un uso que desquite el precio. Ahora, el precio es bastante, bastante económico, así es que yo considero que es bastante excelente y se las recomiendo. Aquí están los swatches y espero que sean totalmente visibles y que la cámara le haga totalmente justicia a estos colores tan hermosos. Quiero que vean todos, todos los colores tan bonitos. Como pueden ver, hicieron un swatch perfecto. No se me hace a mí que hagan un mal swatch. Como pueden ver, ahí están. Aunque también quiero mencionarles que la paleta a la hora de usarla, y eso lo van a ver cuando grabé el videoclip del tutorial, es bastante polvosita, aunque para mí no afecta absolutamente nada. Lo único que tienes que tener cuidado es primero hacer tu look de ojos y luego aplicar tu base, pero de ahí no hay nada en fuera que más recalcar. Yo siento que todo, 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 todo lo de la paleta para mí es bastante agradable. Como pueden ver, aquí al final tengo unos mates y es lo que quiero recalcar. Los mates son bastante difíciles para algunas paletas y esta paleta, tanto mates como en shimmer, como satinados, como ustedes los pueden ver aquí, están bastante usables y son de muy buena calidad. Como les dije, el precio es muy muy económico. Son 25 sombras por 150 pesos. Yo súper súper recomiendo esta paleta, ya que para mí es una paleta preciosa. Y ahora sí, después de esta reseña, ya la podré usar bastante, ya que no quería usarla hasta que ustedes la vieran por primera vez. Pero ya ahora sí me dedicaré a usarla más y la estarán viendo más seguido en tutoriales, ya que quiero hacerles algunos tutoriales de otoño y esta paleta se me hace que se presta bastante bien. Bueno, voy a estar aplicando The Elf y la voy a estar difuminando con mi dedito.
Y voy a estar sellando mi prebase con esta brochita que está aquí. Y una sombra un poco amarillita. Aunque en mi tono de piel no se ve tan amarilla, aquí en el empaque sí se ve algo amarillita. Aquí está, es esta. Si ven algunos cambios de luz es porque aquí en Juárez como que de repente se nubla y de repente sale el sol. Y eso no puedo hacer nada con los cambios de luz. Como de tono de transición voy a estar poniendo un cafecito medio. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita que está aquí, que es de una marca que se llama Royal Lanker, Lanker, algo así. Espero que la cámara alcance a ver la marca. Ahí está. Y antes que nada quiero comentarles, ahí está. Pueden ver que sí es algo polvosita las sombras. Ahí está. Pero no mucho y a mí es algo que en lo personal no me molesta para nada. Ahí está. Como segundo tono de transición voy a estar colocando un café unos dos tonos más arriba y lo voy a estar colocando con esta brochita que está aquí, que es también para difuminar, pero es un poquito más apretadita. Esta es esta y como pueden ver también es algo polvosita, pero como les decía, yo a mí eso no me molesta para nada. Para mí lo importante es la pigmentación de la paleta. Y lo voy a estar colocando ahora sí en lo que es la cuenca. Vamos a regresar un poquito a lo que es nuestra primera brochita de difuminar. Ahora sí, con fines de dar un poquito más de profundidad y para ocupar más colores, voy a estar ocupando este café que está aquí, que es un tono más arriba. Y lo voy a estar haciendo con esta, que es también para difuminar, pero es como más aplastadita. Ahí está. Y este solamente lo voy a hacer como formando una V. Concentrándolo solamente en la esquina del ojo. Y ahora sí, mis chicos, voy a estar aplicando este colorcito que está aquí. Colorcito que está aquí. Este. Y primero que nada lo voy a estar aplicando así sin humedecer ni nada para ver la pigmentación de la paleta. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita que está aquí. Es una lengüita de gato común, no tiene marca ni nada. Ahí está. Sin humedecer el pincel. Ahora vamos a estar probando humedeciendo el pincel. Como siempre, humedecerlo funciona bastante bien. Y disculpen que voltee para arriba, pero como en mis otros videos me habían pedido que grabara con, que acercara más las tomas, decidí grabar con la cámara de atrás de mi celular. Yo siempre había grabado con la cámara de enfrente. Ahora estoy grabando con la cámara de atrás y me siento muy insegura porque tengo miedo de que de repente no esté grabando y volteo para arriba para monitorearme. Así es que es por eso que volteo para arriba. Pero ahí está. ¿Y por qué no vamos a dar una probada con el dedo? A ver qué. Ahí están, chicos. Wow, definitivamente es mejor aplicarla con el dedo. Yo creo que ni la brocha húmeda ni nada le dio tanta intensidad como se la dio aplicarla con el dedo. La sombra es bastante cremosita. No sé cómo explicarles. Así es que el hecho de verla aplicado con el dedo le dio mucha más intensidad que el hecho de verla aplicado con la brocha mojada. Y sí, mis chicos, definitivamente esta sombra es preciosísima aplicándola con el dedo. Ahí está. Ya nada más como para pulir este maquillaje voy a estar ocupando esta brochita para aplicarla donde mi dedito no llega o no me gusta cómo deja acomodado el producto. Bien, chicos, y aunque ahorita se ve bastante raro, ya ahorita he aplicado todos los demás productos, ya verán que esto cambia. Y lo que sí quiero mostrarles es de que quiero darles a notar que sí tiene bastante caída, ya que
es bastante polvosita la sombra, pero recuerden que haciendo primero su look de ojos y ya después su maquillaje, esto se resuelve. La paleta en sí es muy buena, pero bueno, voy a aplicarme los demás productos y ahorita regreso. Me despido, pero no sin antes decirles que mil gracias porque esta familia ha seguido creciendo, aunque yo no he estado totalmente presente en el canal, y eso se los agradezco mucho. Les agradezco su gran apoyo y créanme que ya voy a estar más activa y créanme que aquí estoy, aunque ustedes me vean un poco ausente, siempre estoy ahí, dándole seguimiento al canal y ahora estaré más presente, se los prometo. Y de veras, gracias, gracias, se los agradezco con todo mi corazón, todo su apoyo, los quiero mucho y bueno, quiero pedirles que me ayuden para decidir el próximo video. Quiero hacerles, tengo planeado hacerles un, para los chicos que apenas comienzan, sobre si quieren ver la diferencia entre esponja y brocha o hacerles una reseña de otra paleta que tengo por ahí guardadita. Así es que ustedes déjenmelo saber aquí en los comentarios. También los invito a seguirse suscribiendo al canal para que esta familia crezca. Y recuerden que es totalmente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación que YouTube les mande cada vez que yo suba videos. Les mando mil besos, mis chicos, donde quiera que estén. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.